Hola, fanáticos millonarios. Hoy les traigo una noticia muy importante sobre lo que se viene para River en la Copa Libertadores. El equipo se está preparando para enfrentar a Colo Colo en los cuartos de final, un partido crucial para seguir avanzando en el torneo. Lo particular de este momento es que estamos en medio de una fecha FIFA, por lo que no hubo actividad en la primera división. Uno de los grandes ausentes en los entrenamientos del equipo ha sido Paulo Díaz, quien se encuentra con la selección de Chile. Paulo ha tenido una destacada actuación en la defensa del equipo chileno bajo la dirección de Ricardo Gareca. Aunque la Argentina ganó cómodamente 3-0, el rendimiento de Díaz fue más que notable, demostrando que hoy por hoy es uno de los mejores jugadores de la selección chilena. Ahora, Chile se enfrentará a Bolivia este martes, y todo indica que Paulo será titular nuevamente en este gran desafío. En River hay algo de preocupación respecto al desgaste que viene acumulando Paulo Díaz. Recordemos que no tuvo una pretemporada completa, ya que estuvo participando en la Copa América de Estados Unidos. Apenas volvió al equipo, comenzó a jugar sin mucho tiempo de descanso, lo que empieza a generar ciertas inquietudes sobre su estado físico. Durante la mini pretemporada que el equipo hizo en Pilar, Paulo tampoco pudo estar presente, lo que sin duda es un detalle al que Marcelo Gallardo está prestando mucha atención. Pensando en lo que se viene, el DT podría tener que hacer algunos ajustes en los planes del equipo de cara a los próximos partidos. Gallardo tiene la intención de alinear a la mayoría de los titulares el próximo viernes en el Monumental contra Atlético Tucumán, pero con el gran desgaste físico que viene acumulando Paulo Díaz, no sería una sorpresa si decide darle un descanso. Además, no podemos olvidar que el defensor chileno ha tenido algunos problemas en la rodilla, lo que hace que esta decisión sea aún más probable. ¿Qué opinan ustedes, fanáticos? ¿Debería Paulo Díaz descansar para evitar lesiones o lo necesitan en la cancha? Dejen sus comentarios abajo.